desde el corazón de Jesús. Yo revelé a los apóstoles que iba a padecer grandes sufrimientos y después iba a ser llevado a la muerte. Todos quedaron desconcertados. Sufrieron en silencio, sin entender realmente lo que eso significaba. Hijos, yo soy el cordero del sacrificio que quita los pecados del mundo. Fue por causa de mis sufrimientos y de mi muerte que yo vencí el pecado, la muerte y el demonio. Es también por mis heridas que ustedes son sanados. Por eso era necesario que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, sufriera gran tormento para pagar por la deuda causada por los pecados del mundo entero. Después de mi sufrimiento, vino la victoria de mi resurrección, por la cual ustedes obtienen en fe, la fe en mí, para poder tomar mi cruz, negarse a sí mismos y seguirme. Debes de cargar la cruz diariamente. Esto quiere decir que debes de aceptar mi voluntad. Habrán cosas que quieres, pero tal vez no necesitas. Habrán cosas que necesitas, pero que no quieres. Solo mi Padre Dios sabe lo que es bueno para ti. Hijo, la voluntad divina será manifestada en tu vida diaria. Para ser un verdadero seguidor mío, tú tienes que negarte a ti mismo. Debes de rechazar todo lo que puede arruinar tu alma. Debes de mantenerte lejos del peligro. Es solamente entonces que al perder tu vida la encontrarás andando de mi mano y siguiéndome a través de tu jornada. Sí, así glorificarás a mi Padre Celestial y a mí. Hijos, hoy les digo, desde lo más profundo de mi corazón amoroso, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Tengas la edad que tengas, yo te pregunto, ¿qué has hecho tú por mí hasta el día de hoy? Sé valiente y afronta tu propia conciencia. ¿De qué te vas a servir? ¿De qué te va a servir ganar el mundo entero con placeres, poderes, lujos y vanidades, con dinero, bailes y fiestas superficiales, si al final pierdes tu alma? ¿O te quedas sin lo más importante y esencial? ¿Y para ti, qué es lo más importante?
¿Qué es lo principal en esta vida? ¿Tu vida de gracia? ¿Tus valores morales y espirituales? ¿La familia? ¿Los hijos? ¿Tu paz interior? ¿Y la total armonía conmigo y con tu prójimo? ¿O las riquezas y los placeres materiales, el trabajo y otras obligaciones secundarias que te absorben y hacen que te olvides de mí? Hijo, así agotas tu vida y te olvidas de mí. Recuerda que la vida pasa demasiado rápido y que la muerte les llega de sorpresa, inesperadamente. Hijos, escuchen por favor. Cuando la puerta de esta vida se cierra para ustedes, sí, lo repito, cuando la puerta de esta vida se cierra para ustedes, de nada valdrán las lamentaciones. Abandónate confiadamente en mi descanso, que es tu refugio. Despréndete de todo cuanto tienes. Yo te aseguro que si pierdes tu vida por mí, la encontrarás por toda la eternidad. Atentamente, tu amigo Jesús.